tarde siempre a este punto de esta noche para gozarnos en anunciando el nacimiento de Jesús, que puede también ser su salvador. Como les comento. Okay. El hermano Robert, okay. Nos va a dirigir la oración y lo vamos a cantar. Okay. Hermano. Thank you, Lord, for all the people that have gathered here, Lord, to come together to glorify Jesus' birth, Father. We just thank you for this opportunity to fellowship together, so we can raise our praises and our worship to you, Father. Bless this message, Lord. Bless this program tonight. Bless the choir, Father. And just bless everyone that's here. And get everyone home safe. In Jesus' name, amen. Pues pensé que les dio la espalda, pero ahora viene el hermano Díaz a darles la bienvenida. Estaba pensando, qué raro que no hemos cantado antes de hacer nada, ¿eh? ¿Está bien, hermano? Bienvenido. Sí, hermanos, queremos darle la bienvenida en nombre del compañerismo hispano de la Nación de Galveston y también darle gracias a la iglesia aquí, la congregación, por permitirnos usar el santuario para glorificar el nombre del Señor. We would like just to welcome you in the name of the Hispanic Fellowship of Galveston Association, and we're also grateful to the Mayor of Galveston for letting us use the sanctuary just to glorify God. And we trust that the message through the music and the scripture reading will touch your heart and really find out the true meaning of Christmas, why we do celebrate Christmas. It's not the gift buying or the wrapping or the sales that you must take advantage of. Keep in mind that Jesus is the reason of the season. Queremos darle gracias, hermanos, también por su asistencia y que a través de la música y la lectura de la palabra podamos sentir el verdadero significado de la Navidad. Es por Cristo Jesús en el cual nosotros somos, nos movemos. No es el comprar regalos, no es el de envolver los regalos, no es de tomar ventaja de las ventas donde vos tienes su dinero. Pero esperamos que ustedes sean bendecidos, que salgan de aquí con una nueva perspectiva de que alguien más que usted conoce necesita saber de la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. So I trust that you go out of here through the message and the Holy Spirit will touch your heart. We'll get out of here with a new vision, new perspective, knowing that someone that you know needs Jesus Christ as their personal Savior. Amen. So now it's our turn to sing. And in your program are the lyrics for all the four stanzas. These are the same old song that we know, but I think this particular segment has four stanzas. So we're going to stand, we're going to sing Joy to the World, sing in Spanish, sing in English, sing in whatever language you speak, okay? We mentioned it in the presentation around here, okay? Joy to the World, Al Mundo Paz, Nació Jesús. Thank you.
Thank you.